Creo que en este momento no hay en el Perú un momento constituyente. Es decir, no hay una conciencia en la gente de la importancia que tiene el cambio constitucional. La gente no sabe que en esta constitución se establece que el Estado es dueño del recurso natural mientras esté bajo tierra. Y que una vez que salió de la tierra, el concesionario es el que decide su uso. Y que por eso no podemos usar el íntegro del gas de Camisea para nuestro desarrollo energético. La gente no sabe que en la Constitución actual están establecidos los contratos de estabilidad tributaria que le impiden al Estado, una vez que se firmaron estos contratos, cambiar los tributos que deben pagar las empresas a pesar de que sus utilidades crezcan enormemente, como ha ocurrido con la minería. La gente no sabe que la Constitución actual permite la existencia de monopolios, es decir, que una sola empresa tenga una posición absolutamente dominante en el mercado y tenga la posibilidad de fijar precios y tarifas como le dé la gana. La gente no sabe, entonces, también cosas como que el agua no es un derecho humano en la Constitución peruana y que la educación se ha convertido en la Constitución fujimorista en un instrumento de lucro en lugar de ser un servicio social de calidad y controlado por el Estado. Y tampoco identifica que en la Constitución actual no hay una democracia auténticamente participativa que le permita a los ciudadanos un verdadero control sobre las autoridades. Entonces, como la gente no conoce muchas de estas cosas, no le ve la importancia al cambio constitucional y no se da cuenta de los cambios que podría significar una nueva Constitución en el país para permitir mayor justicia social y un crecimiento con inclusión social.